siempre que paso cerca de algún bar motero, de temática motera o parecido, tengo que pasar a conocerlo. Así que, llegando al Revival Café, voy a conocerlo y a verlo por primera vez. A ver qué tal. Estoy llegando ya. Aquí es. Este es el sitio. Bueno. Estamos por aquí. La moto aparcada en el aparcamiento del Revival Café de Madrid. Vamos a hacer una rápida inspección del local. Una terracita muy agradable. Más terraza. Y terraza. Cartel que se ve desde, creo que es la carretera de Extremadura. Este es el lateral. Todo esto es aparcamiento para motos. Súper amplio. He pedido permiso para grabar. Esto parece un motor CB. Una bonita onda. El famoso ring. Ring de boxeo donde se dan conciertos y desde luego combates. Todo el merchandising. Una colección bonita de cascos de Fórmula 1. Cascos de moto. Casco de Barry Sheen. Me imagino que es una réplica. El de Nieto, este sí que es de Nieto firmado. Más motos. Ah, esta moto la he visto yo. Volterón o Valtorán, eso. Valtorón. Son dos hermanos que se dedican a transformaciones, o al menos antes. Esta la he visto en alguna otra exposición. Bueno, el local es inmenso, ¿eh? Y a mi entender, con mucho gusto. Está muy bien puesto. Miraré con calma el tema de camisetas y guantes y pegatinas. Muy bien. Ahora toca probar la comida.
estos gambones huelen que alimentan. Y a ver estas bravas, ¿qué tal? Luego os digo. Bueno, pues esta ha sido mi experiencia en el Revival Café. La verdad es que muy bien. Me ha gustado el sitio, muy fácil de llegar, muy fácil de aparcar, mucho aparcamiento, incluso exclusivo para motos. Muy bien. La comida bien. Sí, se come bastante bien. Bien atendido. O sea, muy bien. No, por aquí no, por aquí. Perdón. No sé si voy bien, pero enseguida lo soluciono. Bueno, pues salgo de Pozuelo, de Alarcón. Y mañana más ruta. ¡Seguimos!